pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Un lindo gatito. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Hay una historia que como cierta me llegó y que como tal os la comparto. El protagonista es un lindo gatito. Parece ser que había un pastor que tenía un pequeño gatito. Un día el gatito se subió a una rama de un árbol de la que no supo bajar. Entonces el pastor, alertado por los maullidos del gato, salió del jardín e intentó subir al árbol sin éxito. Por esta causa decidió estudiar la situación de un modo más estratégico, dada su falta de agilidad. Después de un rato analizando la situación y escuchando los desesperados maullidos de su gatito, puso en marcha su plan de rescate. Las herramientas, las llaves de su coche y una cuerda. ¿Y el plan? Atar un extremo de la cuerda a la rama y el otro extremo al parachoques del coche. Arrancó pues el motor y fue avanzando lentamente hasta tensar la cuerda. Poco a poco fue avanzando mientras la rama iba bajando. Su intención, hacer bajar la rama hasta el punto de alcanzar al gatito con sus manos. Y así lo fue haciendo hasta que tuvo la rama a una altura que consideró suficientemente baja como para alcanzar al pequeño menino. Sin embargo, la rama no soportó la tensión, el nudo se resbaló y el gatito experimentó un empuje que lo lanzó hacia las nubes. Esta fue la última vez que aquel hombre vio a su gatito volador. Unos días después, en la iglesia, una mujer se le acercó para darle un testimonio sobre la fidelidad de Dios a nuestras oraciones y le dijo: «Tengo una hermana que vive cerca de su casa y su hijita estaba dando la lata con la pretensión de que la compraran un gatito». Esto captó la atención del pastor inmediatamente. Su madre, cansada ya de la insistencia de su hija, la dijo: «Sal al jardín y pídeselo a Jesús». La pequeña obediente así lo hizo y tras una pequeña oración: «Jesús, tú sabes que te quiero y yo sé que tú eres bueno. Por eso te pido que me regales un gatito». En aquel mismo momento, un gatito con los ojos como platos la llovió del cielo. Sea o no sea cierta esta simpática historia, ilustra a la perfección la fidelidad de Dios ante nuestras oraciones y el hecho de cómo le gusta entretejer las vidas. Jesús, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, en el verso 13, nos invita a pedir diciéndonos: «Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Nuestras oraciones siempre son escuchadas desde el cielo. En ocasiones son respondidas con un sí y con prontitud, como en el caso de esta ilustración. En ocasiones la respuesta se hace esperar en el tiempo y en otras la respuesta es claramente un no. «Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites», nos dice la carta de Santiago en el capítulo 4, verso 3. En cualquier caso, siempre nuestras oraciones son escuchadas y contestadas. ¿Cuántas veces nuestras oraciones han sido una simple rutina de cada día en nuestras bocas? Jesús nos dice que tenemos que ser como niños, pero sabemos tantas cosas que los niños ignoran. Sabemos de la imposibilidad de tantas cosas
que hasta las imposibilitamos en nuestra fe. ¿Cuánta diferencia puede haber entre sé que esto es así o creo que esto es así? Como digo, sabemos muchas cosas, tantas que en ocasiones tienen más peso que las cosas que creemos, porque todos sabemos que los gatos no vuelan, ¿verdad? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 14. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.